está fuerte la subida con este peso, pero mejor nos trajimos todo porque qué pereza estar bajando el carro, trae cosas. Entonces aquí llevo este saldeque para la caminata mañana y la mochila con todos los chunchis, y José lleva una mochila también. Ahí está el carro, hemos subido algo en esta cuesta eterna y es que trajimos mucho, pero bueno, la idea es que ustedes se aprovechen de nuestras experiencias. Si quieren venir a acampar, está la opción de que lo recojan a uno en San Jerónimo, hay que pagar un costo extra y lo traen hasta acá. No sé si le ayudarán a uno a subir el equipo, pero de experiencia nos queda traer menos cosas. Nosotros aquí traemos lo normal de nuestros paseos, salvo la comida, pero aún así se nos hizo el peso grande. Y también estar preparados para esta cuesta de principio, si es bastante empinada, y con el equipo que ya uno lleva se hace mucho más fuerte. Vamos, ahí está. ¡Yupi! La tienda, vamos a dejarla por ahora sin la carpa para ver si hace mucho viento o frío, tal vez así la ponemos. Y la armamos en este ranchito que tienen con una vista muy bonita, bastante impresionante. Y aquí hay otro espacio, les voy a enseñar donde se puede poner la tienda, pero es un poco pequeño este espacio. Veo difícil que para tienda, entonces para que lo tomen en cuenta para acampar, una tienda bien pequeña o en este ranchito, pienso que todavía es mucho mejor. Hasta se puede dormir sin la tienda, pero nosotros la trajimos, pero vamos a dejarla sin la carpa. Ahora vamos a ir a almorzar y seguimos con ustedes. Bueno, Sofía, una de las dueñas de acá, nos hizo este almuerzo delicioso. Tortilla, salmeada, arroz, frijoles y picadillo de papa y pollito y ensalada. Era como vaquero, ¿no? Sí, solo... Lo que levantas el gritillo, Guanacasteco. Eso. Sí, no precisa la mascarilla. No puedes. Le está regañando, está diciendo, sí, no, que te está castigando. Se agarra duro de aquí y se jala la pata para allá. Eso, todo un montón. ¿Te parece a mí a este? Como se agarra de todo. Este caballo. Vea yo. Me dio así como igual que él. Ay. Lleno de fondo.
Un familiar de ellos más alto dice que no llegan. Sí, se ve de hondo. Buenísimo, José. ¡Opa! O sea, literalmente es una piedra sostenida por eso, por esa otra piedra, por esa otra. Parece como que alguien la puso ahí. Okay, ya es hora de acostarse, son las 9 de la noche, está haciendo bastante viento, entonces amarramos un poquito más la tienda, los postes del rancho. Ha sido lindísima la experiencia con la familia de Don Kilo, todos de verdad, gente bellísima con la que hemos compartido y nos han hecho la estadía bastante entretenida y muy bonito. De verdad, el calor humano y la motivación y la pasión que tienen por el proyecto es contagiante y queremos invitarlos a que los apoyen, que vengan, visiten, pregunten del proyecto, también los recomendaciones, consejos que tengan. Yo soy muy abierto a escuchar, a aprender, eso es, de verdad, es bastante motivante y de verdad queremos volver pronto acá y con toda la familia. Y ojalá que ustedes puedan venir también. Mañana ya como tipo 7 de la mañana nos vamos a desayunar y para la caminata de visita a varias cataratas. Estamos muy emocionados, ojalá que nos vaya bien y todo salga bien y ustedes puedan disfrutar también de lo que falta el video. Buenas noches, chao. Bueno, ya comenzamos la caminata, nos dirige Don Kilo aquí. Hay varias formas de hacer la ruta. Y nosotros vamos a comenzar por las cataratas para terminar en el mirador y ahí bajar para aquí a la casa. Ay,
ya comenzamos la caminata. Buenos días, ha sido una mañana lindísima, un desayuno riquísimo. Aquí nos lleva un kilo por el sendero. Hay varias formas de hacer la ruta que ellos ofrecen y nosotros optamos por comenzar por las cataratas, que son unos 400 metros, y después va uno recorriendo toda la propiedad a terminar al mirador. Ya después baja uno para terminar la ruta. La mañana está lindísima, un sol riquísimo, despejado. Acompáñenos en esta caminata por Cataratas Don Quilo. Cataratas se llama Los Gemelos. Ahora sí, se puso el machete, Don Quilo. Ahora sí es cosa brava. Hacer caso, José, en todo momento, ¿eh? Ahí con equilibrio, con toda la bota. Si la bota se cae todos los pies. Eso. A ver si lo puedo hacer. Y amigos. Esa era la catarata de los tabacones, o las matas que están alrededor de las piedras. Y ahí la gente viene a, cuando son caminatas más cortas, vienen chiquitos pequeños, toda la gente viene con la familia y hace ese tour hasta acá. Y ahí pasan el día. No es una poza muy profunda. Pero nosotros, como vamos a ver todas las cataratas, si Dios quiere, entonces vamos corriendo una por una. Dice Don Quilo que nos faltan 11. Vaya contando la cuenta regresiva. Catarata La Escondida, y van a ver dónde está justo donde vimos la de los tabacones. Esa es la caída de los tabacones.
Y esta catarata escondida viene de allá. El balón. Oiga, José, te ha pegado. Ay, ve así. Se dispara ahí. Ese sendero que estamos haciendo entra aquí, ¿ya? Son 4 cataratas. Vaya contándolas. Todo el recorrido es puras cataratas, o sea, el reino de las cataratas. Buenísimo este lugar. Y la expectativa de la que sigue, ¿verdad? La catarata que viene. Sí, sí.
Y aquí ya acabamos de ver la pava, lluvia de agua, lluvia de oro, perdón. Y de aquí vamos para un mirador. Estamos más o menos a la mitad del recorrido y nos faltan 5 cataratas. Comenzamos a las 8, pero vamos al suave, tranquilitos. Creo que vamos a un buen paso, pero siempre nos quedamos grabando un poquito las cataratas y por eso duramos un poquito más. Y también estas subidas vamos lentito. Parece ahora mosaico. Mira que se usa de palo. Venga ya. ¿Este cuál es? Culo mojados. Ese es el ángel. Bueno, ahora sí, ¿por qué se llama culo mojado? Se llama culo mojado porque antes el culo pasaba aquí. Entonces, ya ahora no, ya ahora uno va que quiere, pero antes el culo pasaba aquí. Entonces, sí, dijo que se mojaba todo. Bueno, entonces, hay que cambiarle el nombre. Esta cuesta ha sido la más brava, no ha parado. Desde la catarata culo mojados está complicada. Hay que llevarla suave. Para nosotros los de nivel principiante. Y José ahí va tranquilo, muerto la risa con Don Kilo, que es como si estuviera caminando ahí en el parque, en la sabana. Este se llama Marco. Es
¿Será porque lo abandonó la mamá? Los de los 80, ¿sabe a qué me refiero? Si quiere les canto la canción. Dice 1, 2, 3. En un pueblo italiano, al pie de la montaña, vive nuestro amigo Marco, en una humilde morada. Por favor, digan en el video, ¡pare! ¡Pare! ¡Que pare cantar ya! Uy, qué grande. No, qué grande. Dios, llegamos a ser. Sí, ve a la izquierda. ¿Izquierda? Eso. You are the champion, my friend. Dime, lo lograste, Josué. Bueno, ya terminamos este paseo tan chido, ¿verdad? La verdad es que han sido 2 días demasiado chivas. El proyecto, apoyar a esta familia, conocerlos. Venimos a almorzar riquísimo. La comida ha sido buenísima, les recomendamos montones, cataratas Don Quilo, demasiadas cataratas que usted viene a ver, lindísimas todas, véngase bien temprano o preferiblemente que acampen, entonces así en la mañana se van a hacer la caminata, apoyen este proyecto, ojalá, de verdad son gente viniendo. Y son gente muy especial que nos trataron súper bien, ¿verdad? Muy pacientes, dedicados, digamos, a esto. Les encanta hacerlo y estar con la gente y la propiedad está demasiado chida. Entonces, denle like al video, pues eso nos ayuda un montón en el canal. Suscríbase si no lo ha hecho todavía a Ticofam. Ticofam tenemos un montón de videos de paseos así, de camping, de hiking, con familia. Entonces, bienvenidos, si no nos conocían antes, ahora pueden compartir el video, dar like, venir a Cataratas Don Quilo. Y nada más, otra vez, denle like al video, suscríbase. Gracias por seguir a Ticofam y bendiciones, chao. Chao. Y ahora nos toca bajar, bueno, ya llevamos un buen tramo con la mochila, usted también viene cargado. Y está haciendo un buen sol, entonces vamos aquí lento, pero creo que ya veo el río y ya vamos a llegar. Pero sí, está haciendo sol, son las 4, son las 2:45, entonces es que ni siquiera veo bien el reloj. Pero bendiciones, chao. 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 Ah, llegamos. Ahí está el carrito. Ya saben,
Ahí quieren ir en 4x4 o carro más alto y van a tener que dejar el carro aquí. Bien seguro, por cierto. No se preocupen. Y ahora sí, nos vamos. Chao.